información libre de inconsistencias y pues también la dificultad es que este tipo de valoraciones también consumen un tiempo importante por parte de nuestros servidores públicos. La capacitación de los funcionarios, les decía yo, para nosotros una cuestión fundamental es que no vale de nada tener una ley muy buena si los servidores públicos no conocen este derecho. Si los servidores públicos no están preparados para atender la demanda ciudadana, no va a funcionar. No va a funcionar. Es uno de los componentes para nosotros sustantivos. El otro componente es el social, y qué bueno que ya aquí algunos de los participantes se han referido a él, pero para nosotros uno sustantivo es que los servidores públicos estén preparados para atender la demanda de la sociedad. Nosotros hacemos un proceso de capacitación muy intenso, tenemos capacitados al 100% de los trabajadores que están en el órgano ejecutivo, ya tenemos el 100% de los servidores públicos que están en el órgano judicial, ya algunos de los autónomos, nos falta por ahí la universidad, tienen el 100% de capacitados, y el legislativo, que sí es un problema porque los diputados es muy difícil que se sienten a pasar un curso, porque nosotros les hacemos la prueba, les hacemos un examen, no es porque nos digan que ya se capacitaron. Entonces, nos ha costado verdaderamente mucho trabajo centrar a los legisladores a capacitarse en materia de la ley de transparencia, pero ahí va el proceso. Ya algunos, como 2 o 3 ya se han capacitado. Pero los capacitamos no solamente en materia de la ley de transparencia, también en la ley de protección de datos personales, en ética pública, que nos parece otro componente importante, y el cuarto es en el conocimiento de la administración pública local. Son 4 aspectos en los que los evaluamos. Si se portan bien, pues tienen un buen índice de capacitación y pueden estar en opción de tener en este índice compuesto de mejoras, de mejores prácticas de transparencia, un buen porcentaje. Nosotros hacemos una suma, les damos una valoración, un valor a cada uno de estos índices que les he señalado rápidamente, y anualmente hacemos un reconocimiento de los mejores comportados, dijéramos, en los 4 índices, hacemos este índice compuesto de mejores prácticas de transparencia, y me da gusto a mí, la verdad, decirlo, que verdaderamente los sujetos obligados se pelean por estar en el top 10 del ranking. Y hacemos estas mediciones complementarias, las repaso rapidísimamente. Ese es que ya se terminó el tiempo, ¿sí, verdad? Bueno, aterrizando, hacemos estas mediciones complementarias, verificamos el funcionamiento de las oficinas encargadas de atender las solicitudes de información pública. Hacemos un trabajo también de percepción de la transparencia entre los ciudadanos y finalmente les hacemos encuestas de salida para ver el nivel de satisfacción por parte de las personas de las respuestas recibidas por los sujetos obligados. Menciono rapidísimamente que a nivel nacional, pues todos hemos, tanto la Federación como todos los estados, hemos sido objeto de 2 ejercicios de métrica nacional en 2007 y en 2010, que elaborada o realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica, es una institución académica de gran calidad moral y prestigio académico, y ha practicado estos ejercicios en México. Pues se los tengo, dijéramos, la posibilidad de dejarles aquí un disco con la métrica, lo dejaré aquí con los compañeros del Consejo para que puedan conocer todos los detalles que involucró esto, y realmente nos sentimos en México, todos los órganos garantes, el IFAI y todos los órganos de los estados, la verdad, muy orgullosos también del avance que ha habido en el país en esta materia, y por supuesto hoy especialmente felices de compartir con Chile los avances que ha tenido en su ley, en el ejercicio, en la vigilancia del cumplimiento de la ley, y los avances y los que se anuncian ya, las intenciones de seguir avanzando en esta materia. Les dejo las notas de la valoración de estas evaluaciones, esperando que les pueda ser de utilidad y que les haya transmitido una experiencia que les pueda ser útil. Gracias. Bueno, este es un estudio que encargó el Consejo para la Transparencia
Y tuvo por objeto conocer cuál es el nivel de cumplimiento que los órganos del Estado dan a los ciudadanos cuando estos hacen uso del derecho de acceso a la información, que es lo que se le conoce como transparencia pasiva. Voy a presentar lo que está acá rápidamente: objetivo, metodología, resultados, cómo se mide el derecho, el índice de cumplimiento y algunos desafíos metodológicos. Ya algo adelanté, el objetivo del estudio buscaba analizar desde la perspectiva ciudadana cómo se está implementando los requerimientos contemplados en la ley en materia de acceso al derecho a información. Se utilizó la técnica cliente oculto, es el nombre técnico que se hace con auditores entrenados, personas que dicen conocer la ley u otras que dicen no saberla, no conocerla. Estas personas fueron, ya lo vamos a ver, fueron a hacer consultas a servicios públicos y municipalidades. Y bueno, en base a una pauta, observación, hay otra gente que va tomando nota con formularios, etc. El cliente informado es la persona que a la hora de realizar la consulta, ya sea por cualquiera de los formatos, lo hace apelando a la ley de transparencia. En cambio, el cliente no informado es aquel que dice no saber, cierto, no conocer la ley. Dos cosas, nuestro cliente informado, obviamente todos los clientes informados o no informados conocen la ley, pero es una simulación, ¿ya? El muestreo es intencionado, se cruzaron las siguientes variables. Primero, se caracterizó el tipo de cliente, hay uno que es informado o no informado. Los ministerios se calificaron en ministerios sociales, políticos y económicos, además de organismos con incidencia local. Los sociales se entenderá cuáles son, ¿cierto? El ámbito social, igual los políticos y los económicos. También se hizo, se aplicó esta técnica considerando la modalidad de ingreso de la solicitud, es decir, vía mail o web, la solicitud presencial por ventanilla y postal, o sea, a través de cartas. Y se definieron un estatus a priori de la consulta a realizar, o sea, si eran entregables, denegables o derivables. Estos estatus del tipo de consultas y respuestas eventuales que iban a haber son las que se conversaron con el Consejo de la Transparencia. Por ejemplo, entregables son aquellas que por ley debieran no debieran haber dificultades para que el organismo público, el servicio, el ministerio o el municipio entregara esa información. La derivable, aquellas que pudiesen ser objeto de dudas, ¿cierto? Y el servicio dice, bueno, esto tiene que ser consultado a otro servicio. Y las denegables, aquellas que por las causales que establece la ley, se diga que no pueden ser entregadas, ¿cierto? Y por lo tanto se deniegan. Se consideraron dos tipos de instituciones, dijimos los municipios y los servicios centrales, digamos. Para ello se usó un reporte estadístico de la SECPRES para conocer cuáles eran los servicios y el estudio que preparó el ICHEM también para establecer cuáles eran los municipios. Se hicieron 44 acciones de solicitud en 14 organismos de la región metropolitana, 12 servicios públicos y dos municipalidades. Básicamente acá está la distribución del tipo de acción según cliente, informado y no informado. Si se dan cuenta, el informado hizo 28 acciones, y el no informado 16. Y ambos clientes usaron la modalidad presencial, online y carta. Además, se incorporaron otras entrevistas a informantes claves, pero no lo voy a tocar. Era para conocer más en profundidad cómo ven la gente del Estado, los funcionarios que están a cargo de transparencia, cómo ven el tema de la implementación de la ley y el tema es particularmente el tema del derecho de los ciudadanos a solicitar información. Y además, bueno, hubo también observación participante que fue bien útil para poder hacer análisis finales. Los resultados principales. Acuérdense que hubo 44 acciones de solicitudes entre el día 7 de enero y el 4 de febrero de este año. Lo que más debe llamar la atención acá en este cuadro preliminar es que del total de acciones realizadas, las 44, que era el 100% de lo proyectado, ingresaron 89%, o sea, ingresaron 39. Hubo 5 rebotes, o sea, un 11% de solicitudes que no entraron. Y de ese total de acciones ingresadas, las respuestas recibidas alcanzaron a 33, o sea, un 75%. Y acciones incompletas, 25. O sea, aquí tenemos...
que, ¿cierto? El 75% de las acciones que hicieron nuestros clientes recibieron información. Piensen ustedes en el dato que nos entregaba hace unos minutos atrás un expositor, de acuerdo a informaciones estadísticas que tiene el Consejo de la Transparencia, donde sobre un 90, tal vez un 93% de las de los requisitos que establece la ley en transparencia activa hoy día, ¿cierto?, son posibles de pesquisar y observar. Es decir, hay un nivel de cumplimiento del 93%, pero en transparencia activa. Pero la pasiva, en cambio, hay un 25% de acciones incompletas. Es decir, de cada 10 personas, ¿sí?, o de cada 100 personas, 25 personas no reciben información. Eso es algo que debe llamar la atención. O sea, no es lo mismo tener la transparencia de las acciones, ¿cierto?, que están obligadas por ley los servicios, a que cuando se presente el momento en que los ciudadanos hacen solicitud de información. Los resultados principales solamente, hay, bueno, 5 solicitudes que no fueron ingresadas y corresponden particularmente al cliente no oculto, no informado.